Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Hoy estamos muy felices. Tengo el agrado de invitarlos y de llevarlos a las playas más bellas que he conocido de acá de Chile. La verdad me tiene muy impresionada, la arena es súper blanca, el agua es súper turquesa. Es una de las playas más ricas que de verdad he visto. Según estuve investigando por internet y con las anécdotas de varias personas que están en los enlaces de las descripciones, se dice que esta es la playa más cálida para bañarse en Chile. Eso me gustaría comprobarlo acá en los comentarios. Si tú has venido a esta playa, quiero que me dejes eso saber en los comentarios. Y es que estamos, pero no te he dicho el motivo de dónde estamos. Esta playa está muy linda, la verdad. Es espectacular. Esta es la playa de Totoralillo. En esta playa de Totoralillo se divide como en dos partes. Una que es la parte donde las olas están mucho más fuertes para que las personas que practican el deporte extremo del surf. Y también está otra parte de la playa donde es ideal cuando vienes en familia para los niños, porque las olas son extremadamente bajas y puedes gozarla mucho más. Así que tenemos dos extremos. Uno para la familia, para que la pasen súper bien y se puedan bañar tranquilo, y otro para los más arriesgados, para los amantes del deporte extremo. Así que bueno, se las quiero mostrar porque de verdad no había conocido una playa tan linda como esta que estoy conociendo en este momento acá en Chile, y quiero mostrártelas a continuación. Miren, como pueden ver, es una arena súper blanca. Eso es muy rico. Y la playa es totalmente azul, con un azul turquesa. Esta playa está ubicada entre Tacas y Herraduras, en la región de Coquimbo, y tiene 2 kilómetros de extensión. Y bueno, en este momento me voy a proceder a tocarla, porque dicen que es un poquito más cálida. Vamos a ver qué tal. ¡Ay! Hay muchas piedras y no puedo caminar. Me cuesta mucho caminar así en piedra. A ver. ¡Ay! Bueno, sí. Sí. Sí, 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 sí. La verdad es mucho más cálida que la de Valparaíso o las de Reñaca. Es súper, súper más cálida. Sí, es más. O sea, ahorita hay que contar que también yo estoy viniendo en lo que es invierno. Obviamente en verano. ¡Oh! Obviamente también hay que acotar que yo estoy visitándola en lo que es invierno, y por eso también es un poquito fría, pero se siente más cálida que la de Reñaca. Entonces bueno, ahí ya puedes sacar una conclusión, que cuando vengas en verano se te va a hacer mucho más fácil bañarte acá.
Este balneario funciona como una caleta para los pescadores, ya que se adentran al mar para extraer los productos y después venderlos acá, al costado de la orilla del mar. Y es que acá es muy famoso el platillo de la jaiba. Bueno, no sé si se logra apreciar, pero allá en el fondo están un grupo de chicos o chicas que practican el surf. Y en sus alrededores se encuentra una escuela especializada para surf. También se encuentran cabañas para arrendar en el verano. Me gustaría saber en los comentarios si tú has venido a esta playa y qué tal, qué te ha parecido esta experiencia y si tú ya la conoces o cuál otra playa me recomiendas. Aunque hoy vamos a visitar tres playas, las cuales están ubicadas aquí en la región de Coquimbo. Bueno chicos, nosotros hemos pagado un tour con un chico chileno, el cual vive acá en esta región de Coquimbo, y él nos va a llevar a los sitios más turísticos de acá. Espero que de verdad les guste mucho este video. Y bueno, si te va gustando, déjame tu like y tu suscripción. Sería muy importante para seguir llevándoles este contenido. Y bueno chicos, en este punto nos encontramos en Guanaquero. Ya les voy a mostrar todo lo que tiene eso, está bellísimo. Bueno chicos, quiero mostrarles la caleta del Guanaquero. Y es que aquí los pescadores vienen a vender todos sus productos al costado del mar. Ya les voy a mostrar. Súper práctico esa técnica. Disculpe, ¿cómo se llama ese pescado? Blanquillo. Ese es blanquillo. Blanquillo, el pescado blanquillo. Acá también se consigue mucho lo que es el jaiba. ¡Wow! Miren lo que hay aquí. ¿Jaiba? Miren las jaibas. No sé si estarán vivas. Ah, no. ¿Y si me muerden? Miren, pero están aquí. Quería ver. Sí, sí, está viva. Sí, miren. Sí, ¿están vivas? ¡Ay, sí! Están todas vivas, miren. Es que ya no se pueden comer este... ¡Wow! Igual que la langosta. Miren lo grandes que son. Acá se consigue mucho lo que es el pescado palometa. Tiene las aletas un poco doradas, nos contaba, y bueno, que se come, y acá es súper rico, es como que muy común encontrarlo en esta parte. También se encuentra mucho lo que es el pescado lenguado, y ese nos dice el chico que nada así, o sea, no nada así, sino así como que en, se podría decir como en vertical, algo así. Es raro. Y tiene un ojito arriba y un ojito abajo. Bueno, también se consigue mucho en esta parte. También se consigue mucho lo que es el tiburón toyo. ¿Qué tal? Bueno, Guanaquero también cuenta con muchísimos restaurantes en todos sus costados. Y bueno chicos, hemos llegado a uno de los restaurantes más populares. Y es porque venden las empanadas según más ricas de Guanaquero. Se llama el restaurante El Suizo. Aunque no tiene nada de suizo. Porque obviamente venden empanadas chilenas. Y eso es lo que vamos a probar. Qué bello esta réplica como mini del faro. Está acá al frente de lo que es el restaurante El Suizo. Lo bueno de todo esto es que andamos con un chileno y él nos va a llevar de seguro a uno que sea el, como el más tradicional. Y bueno,
Acá me equivoqué un poco porque no es que el restaurante se llame El Suizo como tal, es que hay muchos restaurantes en el mismo como un restaurante grande. Hay como pequeños locales y bueno, vamos a probar en alguno. Vamos a comer aquí en que la señora Marisol. Miren, están de marisco, surtidas, mixta, suiza, mancha queso, ostión queso, camarón queso, jaiba crema, queso, queso jamón, napolitana, vegetariana, pino, pollo, pollo de champiñón, queso. Wow, hay demasiadas, demasiadas, demasiadas. La surtida es camarón, ostión, jaiba queso. La mixta es camarón, ostión, queso. La suiza es camarón, jaiba queso. ¿Y cuál se piden más? O sea, ¿cuál es la más tradicional de acá? Siempre piden las surtidas. Así como para variar, pero todas son ricas. Lo único que se diferencia es el marisco que trae adentro. Yo quiero una de esas de marisco, que dice ella. Ah, pero esta también la de marisco, que la de marisco es con marisco picado, trae como un pino de marisco. Miren chicos, les quiero presentar a Roberto. Él es el chico chileno que les comenté que nos está haciendo el tour. Todo lo que es La Serena, pero él vive acá en Coquimbo. Les voy a dejar acá en la descripción su número de teléfono para que ustedes lo contacten, para que ustedes vean lo rico que es pasarla con él. Sí. Se lo van a disfrutar, de verdad. Mira, nos va a contar un poco sobre su experiencia de minero. Bueno, acá Chile, la gran mayoría de la minería, la minería se concentra en Antofagasta, que es de la tercera región. Disculpe, la segunda región. La tercera es Copiapó, Playa Vallenar, todas esas comunas. Bueno, allá está Escondida, que es una de las mineras que produce más cobre en el mundo. Es la que produce más. Y claro, tiene el cobre, tiene la materia prima, que el cobre, tiene oro, ¿cierto? Y el hierro también, pero lo que más sale es el cobre. Sí. Antes se vendía en cátodos. Es como su fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Ahora se vende harto, antes se vendía en cátodos, que eran como unas láminas. Ahora se vende el líquido, que es el concentrado, y eso van en camiones y se van cargados a los buques. Pero acá el más fuerte es el cobre. Excelente. ¿Ya? Acá en Chile la persona que va a trabajar minería está acostumbrada a trabajar turnos 7x7, 10x10, 14x14, hasta 10x5. ¿Qué quiere decir? Que uno trabaja 7 días y descansa 7. 10x5, digo, son fuerte. 7. Sí, igual te aleja harto de la familia, pero a veces hay que salir a buscar el dinero hacia afuera y hay que trabajar. Sí, eso sí. Claro. ¿Y cuál es como tal tu trabajo en la minería? ¿Qué haces tú? ¿En qué te desempeñas en nada? Bueno, este último tiempo estuve trabajando como operador de camión pluma, ¿ya? Haciendo acá en la CMP, que es la Compañía Minera del Pacífico, que ellos se encargan del hierro. Ya ellos surten de hierro a los chinos, por ejemplo, y vienen los buques y los cargan con hierro. Ahí en la herradura, usted ve que está todo eso, hay unas pilas negras, y todo eso es de hierro, y eso se carga en los buques. Entonces Chirri, aparte de cobre, también lo hace con el hierro. Buenísimo. ¿Tienes Instagram, Roberto? Instagram, sí, Roberto Mujica Cerda. Ahorita les voy a dejar también el Instagram, el enlace acá en la descripción para que lo vean cuando vengan a La Serena o a Coquimbo. De verdad que se lo van a disfrutar muchísimo. ¿Verdad? Sí, verdad. Y ahora vamos a comernos unas ricas empanadas. Una que nos llegó, bueno, la segunda, de marisco. Wow, vamos a salir gordísimos de este viaje. Le van a encantar. Son buenas las empanadas de la Marisol. Buenísimo. Juana Quero, la mejor empanada. Miren esta rica empanada. Es camarón. La mía es mixta. Tiene camarón, ostión, camarón y queso. Una ricura. Bueno, Roberto, el chico que nos está atendiendo, nos dice: quedaron pochitos. Y sí, quedamos muy pochitos en este viaje, la verdad. Les recomiendo la surtida. La empanada surtida. Es lo máximo, de verdad. Es súper, súper espectacular. Riquísimo. Y bueno, chicos, hemos llegado a la playa de Tongoy. Playa tan maravillosa. Les puedo decir, estoy enamorada.
Estoy enamorada de todo lo que ha sido el Coquimbo, de todo lo que sea La Serena. Es increíble el ambiente, cómo se siente, o sea, de diferente. O sea, al nivel de Santiago, que es la capital, wow, las personas son como que la siento como más cálida, como más dada, como más alegre, más feliz. No sé si porque es que la vida en el mar es más maravilloso, no sé, pero algo tiene que de verdad acá están muy contentos, muy felices, de verdad, no hay como que esa como que abrumado, ese estrés, de verdad lo siento, lo percibo, es algo que se nota a simple vista. De verdad, cuando estábamos comiendo las empanadas, wow, súper espectacular. Ahora cuando estábamos en la playa de Totorillo, espectacular. Cuando pasamos la playa de Las Tapas, increíble. O sea, que les puedo decir, chicos, tienen que venir, tienen que conocer y salir mucho más de Santiago. A todas las personas que de verdad están en Santiago y no conocen sus regiones, wow, tienen que salir y buscar entretenerse con estos sitios, porque tienen excelentes paisajes, de verdad es maravilloso. Y lo que más me gusta es, bueno, que así como yo que soy venezolana, me gusta disfrutar de todo donde yo voy. Ustedes chilenos también, anímense, de verdad, esto es espectacular. Conozcan su país porque no hay nada más rico que conocer lo suyo. Y después de ahí, bueno, conocemos todo lo que es el mundo entero. Pero de verdad, sin duda, esto se los dejo acá, las tomas. Pero en este momento le pienso dejar unas tomas aéreas con nuestro dron. Quisiera transmitirle todo por la cámara y ojalá sí se pueda apreciar todo eso que siento. Porque de verdad, esto es espectacular, muchachos. Tienen que venir. Está Roberto viendo a ver si hay jaibas. Allá está, de verdad es súper lindo, o sea, ha estado súper dispuesto a mostrarnos todo, así que se los recomiendo muchísimo. Miren el azul turquesa, está súper espectacular. Y lo que sí, bueno, es que la brisa es muy fría, obviamente ya lo repetí en ocasiones, estamos en invierno y obviamente el viento acá en el mar es mucho más fuerte. Entonces, bueno, sí, tráiganse su protector solar. Y bueno, si pueden traerse unos lentes sería ideal, porque a mí se me quedó en este caso y wow, me ha costado muchísimo. Pero de verdad les recomiendo que vengan a este sitio, es espectacular. Y lo que es el centro como histórico de Tongoy, ay, muchachos, es muy maravilloso. Me encantan esos pueblitos que están llenos de cultura, que te agraden, que te perciban de una manera diferente, que estén siempre abiertos a cosas nuevas. Eso los hace especial, los hace únicos y de verdad, súper. Estoy enamorada. Tanto así que, no sé, pero me gustaría como que mudarme. Hasta mudarme me han dado ganas de Santiago. Es que es riquísimo. ¿A quién no le va a gustar estar así como que un fin de semana acá? Aunque sea, no sé, si no te quieres bañar, no importa. Puedes colocarte en cualquier lado y pasar un día súper agradable. Bueno, chicos, hemos llegado a lo que es el centro de Tongoy. Es como decir que esta parte está full de restaurantes, donde venden artesanías también, donde vendes trajes de baños, todos los recuerditos que tú te puedas llevar, souvenirs y en fin, muchísimas cositas más. Nosotros a esto le llamamos malecón o paseo, digámoslo así. Acá también se encuentra la caleta pescadera de Tongoy.